me estás contando? He ido por donde no tenía que ir, ¿verdad? Ah, que llego aquí. Mira, un Grimmy Hole. Una. Ah, que había entrada. ¿Por dónde es la entrada? Soy bobo. Pero bueno, así salgo y veo por dónde es. Ah, que soy un burro y que te hay entrada directamente. Vale. Perdonad, perdonad. No me había enterado. No me había enterado. Cosas que pasan. A ver. Aquí hay Pokémon. Un Iglipuff. Vaya caquita, ¿no? De Pokémon para ser la Liga Pokémon. Con lo que molaban antes las cuestas. La calle Victoria, tío. Que si tenías puzzles y Pokémon superchetados. Ahora me parece vergonzoso, tío. Se han perdido un poco los puzzles esos complicados, las cuevas esas complicadas en Pokémon, tío. No sé, me parece que. Uf, ahí han fallado. Enmascarada. ¿Nivel 14? ¿Pude haber venido aquí antes? ¿Y he pasado de investigar esto? Claro, así salen los Pokémon que salen. Tun 600 pokedólares. Estos debería tenerlos todos. ¿Vas a afrontar la Liga Pokémon? Correcto. Este ahora de repente nivel 60. A ver. Aerotaxista Paco. Crocodile. Oye, pues va a ser que sí, ¿eh? Decía yo nivel 60, pero va a ser nivel 50 o algo así. 56. Pues fíjate tú, que iba de bocazas yo. Un golpe crítico. Vamos a ver. Fracture. Va a sacar a Celebi. Es el de tipo agua, ¿no? No lo sé. Tengo que evolucionarlo. Tengo que ir a por la armadura. A ver, confío en ti. No, es el otro. Pues voy a hacerte Hidroariete, me da igual. Está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Ah, pues este debe ser el de fuego, porque si ha sido súper eficaz. Hombre, pues pierde los tonos rojos, ¿no? Vamos a sacar. No, vamos a ir con este, que tengo puntapié. Tengo puntapié, aunque no es súper eficaz. ¡Ay, tío! Que soy lucha. Bueno, danza lluvia. Pues si me haces un danza lluvia, pues tiro hidroariete. Porque me potencias, amigo. Me potencias con esto. Y ya está. No hay más que hablar. Vale. Aerotaxista Paco. Paquito. Pacón. Jajaja. ¿Qué tal te ha sentado la experiencia? Pues me ha sentado bien. La verdad. Otra cosa no, pero este juego la verdad es que está súper bien indicado todo. Vamos a curar para marcarnos. A ver, llevo tipo fuego, tipo planta, tipo lucha.
Llevo tipo dragón. Voy a quitar, yo creo. Quito el Sligu y ya lo subiré. Y meto a Flamigo. No sé si me renta meter a Flamigo, pero bueno. Tengo alguno de nivel más alto, pero Flamigo es mi Flamigo. Está a nivel 59. Vamos a llevarlo. Tengo mega patada. Vamos a llevárnoslo. Estuvo conmigo desde el principio. Tengo dos de esos. Este. Uf, un tipo eléctrico. No tengo nada. Vamos a llevar a este. Es nivel 49. Está un poco bajo de nivel. Está un poco bajo. Pero este empezó conmigo. Y Dracloak puede estar interesante. Y ya está. No voy a llevar a ninguno más. Es que tipo eléctrico aún encima tiene el excavar, que me viene muy bien. Vamos a ir con este equipo. Paumot se me ha quedado un poco atrás en nivel. Pero bueno. A ver... Liga Pokémon. ¿Cuántos serán? Cuatro, como siempre, ¿no? Sagita. Hola, Milu. Veo que has decidido enfrentarte al duro reto de la Liga Pokémon. Este es el último obstáculo que te separa del rango de campeón. Los combates tienen lugar aquí, en este edificio. Te deseo mucha suerte en tu propósito. Sería un placer para mí que nos volviésemos a encontrar. Sagita, espero verte prontito. A ver, voy extra leveleado. Es cierto. Pero bueno. No por ello hay que relajarse. ¿Quieres presentarte al examen? Sí. Veamos, 1000 Academia de Uvas. Han salido 8 medallas. Pues, perfecto. Puedes pasar a la entrevista. ¿Vale? A la entrevista. Es un placer para mí contar hoy aquí con tu presencia. Toma asiento, por favor. ¿Y si quiero investigar? ¿No puedes volver atrás? ¡Tírate la mochila! Soy Cayena, tu entrevistadora. Bienvenido a la primera parte del examen del campeonato. Procedamos entonces con la entrevista. Antes de nada, debo asegurarme de cuántas medallas de gimnasia tienes en tu poder, así que con tu permiso, ha reunido las 8, excelente. Como supondrás, durante la entrevista voy a pedirte que respondas una serie de preguntas. Si las respuestas no están a la altura de nuestras expectativas, me temo que deberé suspenderte. Comencemos pues. Dime, ¿qué modo de teletransporte has elegido para visitarnos en el día de hoy? He venido en mi Pokémon Tura. Buena elección. ¿Podrías decirme cómo se llama el centro donde estás cursando tus estudios, si eres tan amable? El mío es la UVA. Muy bien, tomo nota. ¿Por qué motivo te encuentras hoy en la Liga Pokémon? Para ser el campeón. En verdad es para pasar el rato, pero... ¡Ajá! ¡Claro! Que sí, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué harías si te convirtieras en campeón? Intentar seguir mejorando. Encontrar un tesoro. Intentar seguir mejorando. Vaya, qué interesante. Sigamos. De los 8 gimnasios, ¿cuál diría que te plantean mayores dificultades? ¡Buf! Ciudad Leudal. No sé cuál es, pero... Curioso, curioso. ¿Sabrías decirme contra quién te enfrentaste en ese gimnasio? ¡Buah! Pues voy a poner Grusa. Y con eso concluye la entrevista. Se te comunicará con tu permiso.
La coña, ¿no? Me lo tenía que haber preparado. Lamento mucho la espera. ¿Estás deseando conocer el resultado de la entrevista de tu examen? No. Me temo que es suspendido. Manda huevos. A ver. A ver. Ciudad Leudal. No es Grusa esta. ¿Cómo se llama la chica esta? A ver. Voy a buscarlo un momento, chicos. Voy a buscarlo un momento. Ciudad Leudal. Pokémon tal. No, tío. Dime qué, ¿cómo te llamas? Enigma, vale. Leudal es Enigma. Vale. Sí, vamos. Ciudad Leudal es Enigma. Venga, pesaos. Vamos, Cayena, tío. Eres muy pesada. Muy picante y muy pesada. Qué mal la animación de sentarse, tío. Venga. Esto lo voy a pasar rápido. En mi Pokémon Tura. Uva. Para ser campeón. Intentar mejorar. Ciudad Leudal. Enigma. Creo que tienes buena memoria. ¿Qué tienen eléctrico? Excelente. Y para llegar hasta aquí debes de haber vivido muchas aventuras. Y huelga decir que habrás conocido a una infinidad de Pokémon. ¿Pero recuerdas cuál es la categoría del primer Pokémon que elegiste? Pokémon Patito. La respuesta esperada, cómo no. Siento tener que repetirme, pero ¿puedes recordarme qué es lo que harías como campeón si os estás ostentases al también? Seguir mejorando, pero voy a retar a Mencía, que es la campeona. No, tío. Vete a la mierda. Joder. Suspenso dos veces, tío, por cambiar tal. Vete a la mierda. Venga, suspéndeme y déjame pasar. Tenía que haberle dado a lo mismo. Venga. Vete a la mierda, tío. Vergonzoso, ¿eh? Vergonzoso.
Venga, cállate un rato. Va, 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 va. Pokémontura. Uva. Vamos a darle a rezar a Mencía. Ciudad Leudal. Enigma. Eléctrico. El patito. Vale, y ahora qué. Bueno, creo que te alegrará saber que la última pregunta está. La próxima pregunta es también la última. ¿Te gustan los Pokémon? Sí. Tengo casi 300. Se acabó lo que se daba. Respira que te va a quedar la cara como una uva. A la porra las formalidades, ¿no? Que la entrevista ya ha terminado. Pues nada, Milu, eres un hacha. Ahora, se ha aprobado la primera parte del examen. Mira, te metiste la pata hasta el fondo cuando lo intentaste la otra vez. Y yo en plan, a este tío se le está yendo la pinza, pero mucho. En fin, a lo que vamos. ¿Listo para continuar? La segunda parte del examen consiste en plantar cara al alto mando desafiando a sus miembros a un combate Pokémon. Es lo que llamamos prueba de aptitud. Ya. El número es un poco cutre, lo sé. No fui yo quien lo eligió, que conste. Estás a un paso de enfrentarte a la creme de la creme de la Liga Pokémon. De forma consecutiva vas a sudar la gota gorda, así que te recomiendo que te lo tomes como si te fuera la vida en ello. Ve mentalizante y entra en la siguiente sala cuando te sientas preparado. Vale. Igual abrir con Meuscarada no es lo mejor. Pero bueno, creo que voy a abrir con Meuscarada. Porque tiene un set muy amplio de ataques. Entonces me puede venir suficientemente bien. Entramos en la sala. ¿Y a quién nos enfrentamos? Venga, al lío, que no tenemos todo el día. ¿Listo para enfrentarte al famoso alto mando? Porque tienes delante a tu primera contrincante. Me caes genial. Así que te lo voy a poner chungo, no. Lo siguiente. Whiskas. Vale. ¿Qué nivel? Creo que voy sobreleveleado, pero. Bueno, con las ganas que tengo de enfrentarme a ti, espero que aguantes más de un minuto en pie. Nivel 57, voy sobrado. Perfecto, crítico y di pa' tu casa. Camerupt. Vamos a sacar mejor a Coacoabal.
Vamos a hacer un hidroariete. Sobrao. Donphan, pues seguimos. Super eficaz. Hidroariete. ¿Pero tiene robustez o algo así? No, tío, no tiene robustez ni nada. Me cago en todo. Voy a hacerle un puntapié. Tío, Donphan tenía que morir de una. Tiene mucha defensa, pero aún así. Ductrio. Seguimos con este. Hidroariete. No está la aldea. Clotsire. No sé qué Pokémon es. Vamos a cambiar. Clotsire. Uf, vamos a sacar a este. Clotsire, no sé cuál es, no caigo. ¿Alguien se aburra? Pues vamos a ver. Ah, coño, este es tipo veneno. Uf. Tenía que haberlo dejado. Me va a hacer dañito, ¿eh? Tierra veneno, ¿no? Es la evolución del Whopper. ¿Pero cristal de qué será? Tierra. O planta. No, tierra, tierra, tierra. Pues me viene bien que sea tierra. Uf. Hidroariete y a tu casa a dormir, ¿no? Bueno, absorbe agua. Ay, 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 ay. ¡Ay, que me lo mata! ¡Me lo mata! ¡Uf! Pues hay que cambiar. Un truquito. Me va a hacer un tóxico, yo creo. Protección. Genial. Truquito. Ahora sí. Se protege. Doble prote, ¿eh? Vale. Con este finiquitamos, porque ya te ha cristalizado. Así que guay. Vale. Vale, 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 vale. Cómete las cartas, chaval. 12.200 pokedólares. Estupendo y maravilloso. Tenía todas las de perder, menudo tongo. Habré perdido, pero me he dado el gustazo con un combate de los que hacen afición. Los aspirantes capaces de superar la prueba de aptitud son 4 esprigatito mal contados. Pero, oye, quién sabe, ¿qué tal tú te conviertas en uno de ellos, Milu? Aunque yo que tú no cantaría victoria. Porque tu segundo rival te la va a hacer pasar canutas.
Ya hemos terminado. Voy Polita. Pero has perdido calle. Cosas que pasan. Si es que tiene una fuerza de aquí a mañana. Voy a quedarme en el... a ver el combate. Así que hazle pagar cara a mi derrota, ¿vale? Te lo prometo. Como no tengo para... Vale, tengo para curar. Digo, ay, mierda, le he dado a cajas. Bolsa. Ya que tengo que hacer tal. Vale. Vamos a guardar. Y voy a dejar esta primera parte de la Liga Pokémon por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya entretenido. Quería darle a esta. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.